Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Juan Guaidó y Juan Paulo Vieri. Juan Guaidó y Juan Paulo Vieri han sido los dos nombres más mencionados por estos días en las noticias colombianas. Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, proclamado presidente de la República interino de su país, la nueva cara de la oposición contra Nicolás Maduro, reconocido por Estados Unidos, Colombia, Brasil y cerca de otra docena de países de la región como el presidente legítimo. Juan Pablo Vieri, periodista, exdirector de la empresa de medios públicos de Colombia, supuesto censurador de repeticiones de un programa de Señal Colombia, funcionario por lo demás prácticamente desconocido del gobierno nacional. Así está la cosa. Ayer Vieri estuvo más presente que el ELN. Por ejemplo, ayer Vieri y Guaidó se pelearon el primer lugar en las tendencias de redes sociales en Colombia y Guaidó estuvo perdiendo varias veces y esto nos lanza a la típica pregunta de si los medios están hablando de cosas que no son tan importantes de si la gente le falta educación para no fijarse tanto en el morbo y más en la sustancia de si las redes sociales y su ruido nos están embruteciendo. y puede que algo de lo anterior sea verdad pero eso ya no importa. El punto es que hoy en día, cuando lo noticioso no siempre es determinado por los medios y por los periodistas, cuando la información está mucho más democratizada, para bien y para mal, la discusión de lo que debería ser importante dejó de ser tan relevante. Lo importante es lo que es. Es al menos en parte lo que la gente consume y lo que la gente consume se vuelve importante, así a veces no parezca tanto. Hoy entonces hablamos entre otras cosas de Vieri y de Guaidó. Aquí arranca zona franca. me acompañan esta noche para este variadito de temas, eh, algunas voces distintas que no habían estado en el programa eh, tengo el placer de estar acompañado esta noche por Panisol Gómez eh, es eh, una experimentada periodista trabaja en el diario El Tiempo hace muchos años, Muchísimo edita bien. la eh, sección de paz y justicia del de diario más eh, grande del país así Marisol, es Daniel, muchas gracias por la invitación no, a usted por venir, la leo mucho y hace harto tiempo Ah, bueno, nos conocemos aunque sea eh, por los medios. ¿no? <laughs> eh, Felipe Restrepo Pombo es escritor, eh, dirige la revista Gato Pardo, vive en México, pero es colombiano. Es autor de libros como Nunca es fácil ser una celebridad y 16 retratos eh, excéntricos y nos trae una mirada distinta desde afuera a su patria que observa desde el DF. Gracias por estar aquí, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Y de nuestra cantera, <laughs> de mi universidad, filósofo de la Nacional, Qué orgullo. Eh, panelista de Blue Radio, columnista de ámbito jurídico. ¿Sabe que hasta el mes pasado? Ah. Ya oiga. después de 18 años de escribir para ámbito jurídico, ya le dije adiós a, a esa queridísima casa. ¿Pero presintieron editorial. de sus servicios o usted le dijo adiós? Eh, no, nos dijimos adiós, ¿sabes? Mutuamente. <laughs> Entendimos que ya era hora para que yo no me convirtiera en el Abdón Espinosa de, de, de ámbito jurídico, con todo respeto al doctor Abdón Espinosa. Que seguro nos está viendo. Seguramente. Espero que sí. <laughs> eh, entonces... Eh... Varios temas. Arranquemos por lo que yo sí creo y como este es nuestro programa sí podemos arrancar al menos por lo que es más importante. Eh, lo que está pasando en Venezuela. Hay desarrollos eh, sigue moviéndose después de este 23 de enero las marchas eh, de ayer la cosa. Hay movimientos desde Europa por ejemplo eh, se están esperando todavía y se están interpretando las señales que vienen. Esto dice Heiko más que es eh, el canciller eh, de Alemania. No somos neutrales. Estamos del lado de la Asamblea Nacional electa por el pueblo. Maduro no es es un presidente legitimado democráticamente. Eh, y eso dijo el ministro de Relaciones Exteriores. Eh... ¿Qué más les doy? Esa es la, la positiva, ah, eh, también dijo, eh, esta es la segunda parte, el gobierno federal exige eh, junto a sus eh, pares de la Unión Europea un proceso político pacífico y nuevas elecciones democráticas. Creo que esto es lo mejor que le sucedió a la oposición venezolana hoy. El resto de lo que sucedió no fue tan positivo, eh, porque así salió el ministro de Defensa, eh, el señor Padrino, el general Padrino, a apoyar al régimen de Nicolás Maduro. Bueno, alerta al pueblo de Venezuela que se está llevando un golpe de Estado contra la institucionalidad, contra nuestra democracia, contra nuestro, nuestra constitución, contra el presidente Nicolás Maduro, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí vamos, oposición 1. Eh, eh, gobierno Maduro 1 y aquí Gobierno Maduro se pone creo que adelante con eh, una declaración aún más explícita de Rusia de apoyo eh, a su aliado, eh, nuestro vecino venezolano. Dice el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Realmente siento que es una señal peligrosa la que estaba mandando Estados Unidos. Advertimos a todos, no solo a los Estados Unidos, sino a algunos otros que pueden considerar ideas de este tipo de acción. Recurrir al poder militar sería catastrófico. Ahora nos enfrentamos a un escenario que puede provocar un futuro derramamiento de sangre en Venezuela. Eh, y ahí creo que la oposición... Y eh, eh, menciona además que no pasó en Venezuela la, la resolución que necesitaba 17 votos de 35 para eh, reconocer a Guaidó. Entonces, Marisol, no fue un día bueno para la oposición, aunque siguen pasando cosas en Venezuela. Pues no fue un día bueno para la oposición, Daniel, pero sí hay que tener en cuenta en todo caso que es tal vez el, 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 el primer momento del chavismo en el que el aislamiento internacional es más contundente porque antes eh, el reconocimiento por lo menos de las elecciones pues hacían una diferencia ahora es una muy buena parte de la comunidad internacional diciendo que realmente reconoce a Guaidó yo creo que ese es digamos como el punto más uh -huh. débil hoy de eh, hoy de Maduro y por supuesto pues su pilar todavía hoy son los militares los militares que como algunos eh, eh, expertos de Venezuela dicen Daniel pues son solamente una parte, una cúpula y una élite militar que se quedó ahí por el poder económico que le concedió Maduro. Ese es realmente como, el, lo, digamos, el, a lo que se aferra él, a que les haga un poder económico, que además un poder económico, pero desde la, ilegal, desde la ilegalidad. Y que también. las grietas están en los bandos medios y, y, y bajos, que son los que están en la Bandos sufriendo medios hambre. y bajos que no tienen poder en las minas de coltán, que no tienen poder en las minas de oro, que es ahí donde está haciendo hoy Maduro, digamos, como una economía ilegal con los militares que lo están apoyando. Eh... Se abre un camino y, y yo no sé si aquí en el tema de Venezuela es difícil ser eh, esperanzador, pero tal vez hay un camino y lo abren Uruguay y México. Esto eh, dijeron en un comunicado conjunto, hoy Maduro aceptó eh, esta eh, solicitud de negociación, eh, Uruguay y México abrieron una puerta. Entonces, eh, en, en un comunicado en el que urgen a la sociedad venezolana a encontrar una solución pacífica, sus diferencias dicen: conforme a los principios de derecho internacional, México y Uruguay urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela. Para alcanzar dicho fin, ambos países proponen un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos. Felipe, eh, Nicolás Maduro dijo que le caminaba a esto. Eh, hoy, eh, esa fue la declaración. Aquí habrá una salida, será eh, la vieja estrategia como de dilación. Pues antes de comentar lo, lo de México, me parece interesante lo que usted leyó de Rusia, que dice que primero es para evitar un baño de sangre, que creo que ya hay un baño de sangre más o menos, y para evitar una intervención militar cuando sabemos que los militares son los que están ahí moviendo todo. Entonces creo que, que una posición como la rusa se queda un poco sin argumentos porque realmente... Toda la, la, la comunidad internacional está yendo por un camino y que creo que México sí va a jugar ahí un, un, papel, un papel importante. Aún no se sabe muy bien, creo que aún ha sido muy ambigua la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ni, no condenar uno, ni decir otro, ni decir, pero sí creo que al final por ahí se va a encontrar por ahí se va a encontrar un camino. Y yo creo que Maduro sí puede sentarse a hablar con el gobierno de López Obrador. Y, y usted que, que, que está conectado a, a lo que está pasando en México. ¿Es costoso para López Obrador tomar esta posición internamente? es decir... Costosísimo, costosísimo porque desde la campaña fue uno de los grandes argumentos en contra de López Obrador. Es, está cerca a Maduro, no condena a Maduro. Y él muchas veces dijo condena absolutamente a Maduro, es un régimen. Y ahora que está, que está ocurriendo esto, pues no lo ha hecho. Entonces, para sus contradictores está siendo un, un, un argumento en contra de López Obrador fuertísimo confirmando un poco los temores que se tenían durante, durante la campaña, que creo que obviamente siempre estaban magnificados, porque el temor era no que apoyara a maduro, sino que méxico se volviera se a venezuela, que eso no va a pasar. pero sí me ha parecido muy mal que no que el gobierno de méxico no tome una postura un poco más. Eh, más clara. Ya está hablando casi como mexicano. ¿Sí? ¿Usted cree? Sí, un me poquito. Un pombo, un pombo. Eh... Hago un esfuerzo por no hablar como mexicano, pero usted me puso a hablar de México entonces. Eh, Andrés, su, su lectura un poco después de todo esto del día 2. Mire, eh, hay una cosa muy interesante el día 2 que probablemente creo se va a ir acentuando día 3, 4, 5. Es observe las declaraciones que, que se leyeron ahora acá del ministro de relaciones exteriores de Alemania reconoce la legitimidad de la asamblea nacional que eso pues es algo que yo creo que universalmente se reconoce pero no se atreven a dar el paso al reconocimiento de Guaidó como presidente cosa que hizo el grupo de Lima Colombia Estados Unidos otros países con el paso de los días va a ir emergiendo un factor o, o un hecho interesante y es que y quiero aclarar que Compartiendo como comparto el espíritu de, de la decisión de Colombia y de los demás países que lo acompañaron en esto, porque yo también rechazo el, me, el, el régimen de Maduro, la constitucionalidad de la proclamación de Guaidó no está clara. Ajá. Eh, Está, hay, hay, está, hay un tejido elaborado, no se sé sabe si es un hay, tenedor. Hay, hay un tejido elaboradísimo eh, que llega casi al punto de los malabares, pero ellos, la asamblea desde que Guaidó, la oposición, la asamblea desde que vienen eh, eh, ambientando esta, esta idea desde hace unas semanas atrás, han mencionado o han invocado el artículo 233 de la Constitución sí. de Venezuela. Si uno lo lee francamente se da cuenta no de que hay. no están dadas las circunstancias para una proclamación constitucional de Guaidó. Aclaro, porque todo ya en este país se presta a malentendidos. Yo también rechazo al gobierno de Maduro y espero una pronta terminación, no solo del gobierno de Maduro, sino del régimen que claro. ha gobernado a Venezuela los últimos eh, 17, 18 años. Pero eh, fíjese que los, que los países europeos, la Unión Europea, Alemania, que probablemente, pues, Francia, que tal vez leen con más detenimiento estos asuntos, sí. se dieron cuenta de que no pueden llegar hasta el reconocimiento de una presidencia inconstitucional. A ver, yo después vi que en la Deutsche Welle el, el canciller alemán dijo estamos del lado de Guaidó, que es distinto a reconocerlo que como presidente. Es distinto a un reconocimiento oficial como presidente, que es lo que han hecho otros gobiernos, sí. cu cuyas razones, insisto, entiendo, y que es una decisión que podría ser, por más que tenga dudas jurídicas, eh, podría ser un factor importante en que la situación vaya teniendo algún desenlace. Eh, eh... Marisol, eh, día 3, 4, 5, 6, 7 de lo que va a pasar después de este 23 de enero, que obviamente era una fecha importante porque el 23 de enero del 50 y pico, creo que fue, eh, fue derrocado el eh, dictador Pérez Jiménez eh, en Venezuela, ¿no? Tenía unas connotaciones. Lo que va a pasar en los próximos días, ¿usted qué ve importante? Yo le, le pongo ahí el tema de los miembros eh, de eh, las dip los diplomáticos, por ejemplo, de Estados Unidos, con quien eh, Venezuela rompió relaciones. relaciones, la Venezuela de Maduro, pero que dicen se quedan porque reconocen a Guaidó y entonces van a tener una sí, relación. Yo creo, que, diplomática. yo creo, Daniel, que, digamos que en los próximos <coughs> días lo que viene es, primer, en primer lugar, si los diplomáticos de, 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 de Estados Unidos eh, efectivamente salen, pues podría no pasar mayor cosa, porque entonces lo que hace es eso, posicionar a Maduro. Pero si de pronto Maduro eh, actúa de manera violenta, los agrede, eso podría provocar eh, una reacción en Estados Unidos, uh -huh. ¿cierto? Y yo creo que eso, eso, digamos que la salida depende un poco de eso. Pero también, bueno, ya Maduro dijo, acepto lo que están proponiendo México y Uruguay. Y de alguna manera también pienso que la posición de México, que obviamente la han reprochado un, un sector muy amplio en México, porque acuérdense ustedes que el, que el día que fue... Maduro, la posición de López Obrador, allá hubo una gente que le dijo fuera dictador, claro. no lo queremos acá claramente, lo que está haciendo López Obrador es jugándose la por, sí. por convertirse en algún momento en un puente entre la oposición y un puente del gobierno de Maduro. Ahora, todo dependerá, por supuesto, digamos, en términos de, de violencia, todo dependerá de si los diplomáticos de Estados Unidos salen eh, por su cuenta o o los agrede de alguna manera el gobierno de Venezuela y entonces ahí no sabemos qué pase, ¿no? Felipe, día 3, 4, 5, 6... Le voy a contestar en colombiano para que luego no me, no me digan. <laughs> eh, me pareció muy interesante lo que dice lo que dice Andrés sobre, sobre que no necesariamente condenar el régimen de Maduro quiere decir alinearse con lo que, con lo que están planeando Estados Unidos, eh, Brasil y Colombia, hay que decirlo claramente y es eh, buscar lo que constitucionalmente sea, sea la salida y que sea negociada. Yo no creo que, que se trate tanto de vamos a tomar este bando y vamos a hacer esto y hay que sacar a los otros a la fuerza, sino lograr un consenso de alguna manera y creo que Maduro ya está entendiendo que tal vez la salida de él, no la salida del chavismo, pero la salida de él sea... de elecciones. Sea unas elecciones. Ajá. Y de acuerdo contigo acerca de esa ambigüedad, de hecho el día que se posesionó López Obrador, fueron todos los representantes y el representante de Venezuela, que era Maduro, ni siquiera lo mostraron, lo llevaron ahí, lo escondieron y lo sacaron a las dos horas. Entonces, ¿qué mensaje da eso sobre hay un apoyo, pero nos da vergüenza apoyarlo? No sé ahí hacia dónde puede seguir esto, pero creo que es importante eso, no porque uno condene a Maduro necesariamente tiene que apoyar lo que dijo Trump ayer. Yo yo pensaría, Daniel, que esta situación solo puede tener en el mediano o largo plazo dos posibles desenlaces o dos tipos de desenlaces. Uno es una eh, eh, que Venezuela descienda en una confrontación generalizada, una especie de, de, de guerra civil en la, que, en la que, por cierto, como factor curioso, hay un actor que creo yo sería determinante y que no se está, dando, eh, no, no se está tomando por la opinión pública aquí como un actor de la política interna venezolana y es el ELN cuya presencia está documentada en nueve estados de Venezuela, sí. lejos de la frontera no con Colombia, frontera. es ya en un actor de la, Bolívar, eh, por supuesto el estado Bolívar que, que es el, que es más cerca que de es el delta del Orinoco es decir, eso es muy lejos de Colombia, es decir ya es un actor y si uno piensa en la configuración de fuerzas que el régimen puede haber establecido que va desde los militares leales, eh, las milicias, los colectivos chavistas, hasta la guerrilla colombiana, pueden terminar convirtiéndose sí. en factores de respaldo allí. Una, una, una posibilidad entonces es un descenso en un conflicto civil eh, dolorosísimo y otra posibilidad sería una salida, eh, una salida por la vía negociada. ¿Y por qué digo por la vía negociada? Naturalmente uno preferiría que esto se resuelva ya y se resuelva de manera que se castigue de algún modo a quienes han detentado el poder en los últimos años, pero habría que ser demasiado ingenuo para pensar que todas estas personas van a abandonar el poder y van a exponerse a lo que les puede pasar tras abandonar el poder sin que al menos existan unas garantías para su salida posterior, para su salida y para, y para su vida posterior, y eso solo se puede lograr en un proceso de negociación. La negociación hasta ahora no ha sido posible porque primero ha habido mucha ingenuidad, ingenuidad mezclada con complicidad estilo Rodríguez Zapatero, pero también porque no estaban las condiciones porque el gobierno de Maduro, tenía todos los factores de poder en la mano, entonces no tenía por qué sentarse a negociar. Tal vez un poco de presión internacional sí lo lleve a una negociación un poco más franca y se pueda al menos establecer un calendario electoral con garantías y Pardon. vigilancia internacional. Eh, se me va el tiempo, me quedan muchos temas. Eh, usted me, me lanza el tema del ELN. Eh, después eh, de la pausa hablamos de lo que ha venido pasando en la investigación eh, por la bomba en la Escuela General Santander, el peor atentado que ha tenido la Policía Nacional eh, de parte de una guerrilla en su historia, el peor atentado en cerca de 16 años en Bogotá. Y cómo toma tintes políticos también esa investigación. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9 y 25 minutos. De la noche estamos en directo desde Bogotá, esta noche con un variadito de temas, hablamos de lo que pasa en Venezuela, ahora eh, tocamos el tema de los desarrollos eh, después del atentado del ELN la semana pasada. Eh, mirando de cerca esta pelea de los protocolos eh, este, eh, dame primero el gráfico Chile, este es el comunicado que, que hizo eh, la Cancillería chilena, eh, que luego el gobierno eh, atribuyó como un apoyo a su decisión de romper los protocolos de regreso de los jefes del ELN que están en Cuba, entonces eh, el, el único pedazo que uno podría decir eh, es eso, es ese apoyo, dice otorgamos nuestro total apoyo al gobierno de Colombia en su firme determinación de llevar a la justicia a los responsables responsables de este brutal acto terrorista. Les voy a poner lo que dice Miguel Ceballos, eh, alto comisionado de paz, sobre la interpretación que hace de esa declaración chilena. Chile manifestó todo su total apoyo a Colombia. El no haber mencionado el protocolo eh, se interpreta de una manera clara como que apoya totalmente no solamente la decisión de Colombia, sino la solicitud que ha hecho claramente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y en ese sentido, al romperse la unidad de los garantes, por supuesto que no hay tampoco unidad sobre su visión eh, acerca de los protocolos. Y entonces vuelvo sobre esto porque el presidente en, 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 en Davos, en la escena internacional, ha insistido en que por favor lo entiendan, que él uh -huh. eh, está eh, rompiendo los protocolos, eh, pero con el apoyo de algunos de los países garantes. Y yo no sé a usted si la convence Marisol el argumento de Miguel Ceballos, que el no decir que, no, que, que, que apoya romp, el rompimiento de los protocolos es decir que apoya el rompimiento de los protocolos. No, claro que no, Daniel, y yo creo que la, 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 la prueba más contundente de esto es que. Eh, el Consejo de Seguridad de la ONU, como Chile condenan, primero Chile no se refiere a los protocolos, sí, como el resto de los países, incluida Noruega, que sí se pronuncia sobre los protocolos, condenan el atentado terrorista, condenan las acciones del ELN, le piden al el ELN dejar de secuestrar, pero no se pronuncian sobre los protocolos. Y de hecho, si usted se da cuenta, ayer el Consejo de Seguridad le dijo al gobierno nosotros la prueba de que la salida negociada es la es la mejor vía es el proceso de paz con las FARC, uh -huh. que estaban hablando del proceso de paz con las FARC, allá todo el mundo, todos los eh, los embajadores eh, de la ONU que hablar, de los distintos países que hablaron, condenaron el atentado, dieron apoyamos al gobierno colombiano en pedir justicia para los autores del atentado, pero ninguno dijo que eh, había que desconocer los protocolos. Claro. Yo creo que es una interpretación de alguna manera, me parece que fue una, una reacción como desesperada y un poco apresurada del gobierno para llenarse de razones para mantener su desconocimiento de los protocolos. Y desconocer los protocolos, pues no es bueno para Colombia, porque al final de cuentas se trata de la seriedad de Noruega y de Cuba en términos diplomáticos. O sea, la, la unidad de los países garantes no se ha roto, pensaría usted. No, yo diría que... Claramente Brasil si se, si le, no se ha pronunciado además extrañamente, extrañamente, pero y va a estar claramente al lado de, de, de la decisión del gobierno de desconocer los protocolos eso digamos se da por descontado. Pero eh, eh, Chile no se puede decir ahora que está del lado del gobierno colombiano en el término de, de desconocimiento sí. de protocolos. Noruega menos y pues Noruega y Cuba ya dijeron que a, no. A ver, y, y, y Brasil tiene un nuevo presidente pero tiene una diplomacia profesional eh, y, y reconocida internacionalmente Felipe eh, en, en ese sentido. No, yo lo que creo sobre esto, Daniel, y es que bueno, no cabe ninguna duda de que el ELN estuvo detrás de este, de este horrible ataque, de este acto absolutamente de barbarie, pero eh, el uribismo le está dando un, un uso político que le cayó muy bien y que le vino en un momento que estaba todo muy, muy complicado para ellos, les vino perfecto y están creando esta narrativa... Que a mí me parece terriblemente peligrosa del enemigo perfecto y que justifica asaltarse cualquier tipo de cosas para, para porque tenemos un nuevo enemigo que todo el mundo le teme. Que es cierto que existe, que está sí. ahí, pero lo que está diciendo la comunidad internacional es: no ese es el camino, no es volver a la guerra en la que estaban, sino uh -huh. eh, tratar de alguna forma de ir a una cosa negociada. Pero ahora entonces... el LN no, no, no quiere y no parece estar respondiendo uh -huh. a eso pero a mí sí me parece muy grave que, 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 que el gobierno y que el uribismo esté jugándole a esa a esta cosa que en Colombia ha generado una violencia para estatal tan peligroso. Y entonces déjeme, yo, yo le compro la, la mitad eh, de, de lo que dice Felipe, dice, a, a, al gobierno y a la narrativa del gobierno le cayó, eh, a ver, políticamente bien, que no significa que haya estado de ninguna razón detrás para, de eso, para para ni nada, que lo para para hubiera querido... no no un atentado. No, Empezando me... por un atentado, sí. pero, ah, pero no, políticamente eh, encajó con, con una parte de su discurso. Pero todo este tema de los protocolos y con un discurso que no digo que sea solamente el de mano dura, sino el de unidad nacional, ¿cierto, sí. Andrés? Y que con todo el tema de la... Los protocolos fue eh, de alguna forma haber eh, disipado infantilmente todo ese capital político ganado trágicamente. Mire, totalmente de acuerdo. Nosotros teníamos una situación eh, justo después del atentado y es que. Naturalmente, cuando ocurren estas tragedias, la sociedad civil y, y la comunidad internacional rodean al país y al gobierno como representante de ese país, así haya desacuerdos políticos en medio de una tragedia tan grande. Y por supuesto, eso fue lo que pasó en los primeros días después del atentado. Pero luego viene este asunto de los protocolos, que muchas personas, como, como, como por ejemplo mi caso, que condenamos de la manera más vertical y enérgica el atentado, y en mi caso, yo respaldo completamente la decisión de no continuar los diálogos con el ELN, sin embargo, encontramos completamente erróneo eh, el asunto de desconocer los protocolos. Entonces, la unidad que se había creado alrededor, casi, casi que decirlo, alrededor del gobierno, tanto nacional como internacional, en ese momento se rompe. Y no entiendo yo por qué. Eh, pasados dos, tres días de la cosa, el gobierno que, pues, digamos, con algo de astucia política habría podido ver esto y haber dejado ya pasar y enfriar insiste. el asunto de los protocolos, insiste, insiste, se ratifica. Duque está y, allá haciendo... Claro, y pasan y pasan las horas y pasan los días y no consiguen respaldos. Porque fíjense que el respaldo de Brasil, que como muy bien decía eh, Marisol, por, por afinidad ideológica tal vez. Se da por descontado que va a llegar. De todos modos, es diciendo que vamos ya para una semana de estos hechos y ese respaldo no se ha producido. Y Brasil ha hablado y Brasil ha dicho cosas. También ha dicho que respalda al gobierno de Colombia. Por supuesto que todos los países van a decir, porque todos lo queremos, que los criminales que estuvieron detrás de esto sí. eh, paguen ante la justicia. Pero nadie ha dicho, ni eso equivale a decir, que se respalda el rompimiento ay, ay, de los protocolos. Marisol, y este es eh, totalmente sí. su tema. ¿Eso significa que si el gobierno no acata los eh, protocolos, los jefes de, del ELN que están allá en Cuba se van a quedar varados en Cuba? Es que yo creo que no creo yo que se vayan a quedar varados en Cuba, porque lo primero que hay que tener en cuenta, Daniel, es que Cuba es un país diplomáticamente muy serio con todo lo que se le critique al, al sistema cubano. El protocolo dice 15 días y yo, digamos, eh, que estuve muy cerca de la negociación de con, con las FARC, uno sí podría decir tranquilamente que apenas se cumplan estos 15 días, muy fácilmente el gobierno cubano dice ya, se cumplió mi tiempo. Así como le dice al gobierno colombiano, yo tengo que cumplir protocolos, seguramente le va a decir al ELN, yo tengo que cumplir protocolos si ustedes sí. son ilegales y no pueden estar aquí. Ellos no son venezolanos. Entonces los van a meter Ellos por son... Venezuela, que está en el protocolo. Entonces uno cree que, ¿cómo se termina? En el protocolo para el regreso tendría que participar el gobierno colombiano, que tendría que dar una orden a, a las fuerzas militares para cesar operaciones eh, de manera temporal en un punto de la geografía colombiana. Como eso no va a pasar, pues ¿qué pensaría uno? Van a terminar, los va a terminar recogiendo Venezuela y lo sacas a Venezuela con lo que eso significa para Colombia eh, en este momento y en este momento muy particular de porque mm. usted sabe que ellos se pueden claro. convertir en un instrumento del gobierno colombiano para perturbar a Colombia. Y, y ahí y bo, 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 recojo lo que usted decía, el LN podría volverse un jugador, sí. no solamente en, y, en el tema del ELN sino en la, la Y una notica Venezuela. breve sobre eso, además del, del, del asunto político que hemos tratado, yo consulté un experto en, en inteligencia y me dijo, mire, esto es una torpeza porque van a terminar no, o quedándose tal. en Cuba o yéndose para Venezuela, cuando lo que le conviene al gobierno colombiano es que vengan acá. Y una vez desembarquen en Colombia, incluso en estricto cumplimiento de los protocolos, se les puede hacer seguimiento, se les puede hacer rastreo de sus movimientos, a ver a dónde van a dar sí. y a ver a dónde está ubicada la comandancia del ELN en las diferentes regiones del país. Entonces, no solamente es un exabrupto jurídico y político, sino es, es, es un error estratégico. No, incluso, Daniel, otra cosa que es importante, y es que a ver, el ELN no son las far las FARC tenían unas posiciones... Definidas en el territorio colombiano, pero la lucha contra el ELN es la lucha literal contra el terrorismo, la guerra de guerrillas. Uno, pues atacan y se esconden a quién van a perseguir si ellos no tienen posiciones específicas. Es una lucha contra el terrorismo, es decir, una lucha contra el ELN, pero contra nadie. Uh -huh. Acuérdense ustedes que uno, digamos, de los casos, digamos, de las situaciones más graves para Bogotá, por ejemplo, es que la, la, el frente urbano está súper compartimentado y nadie sabe dónde encontrarlo, gente que no se conoce entre sí. Va a ser una lucha contra el terrorismo que no sé yo si las Fuerzas Armadas de Colombia están preparadas para eso, porque no es de helicópteros, claro. no es de un montón de tropas en un lugar, es de inteligencia, de, de otro tipo de... de estrategia. Es una, una guerra que además no se, no se gana, no se puede ganar, es muy difícil ganar, es muy difícil detenerla. Y creo que embarcarse en ese, en ese nuevo conflicto, es en ese nuevo, en esa nueva confrontación, sin tener claro, porque además no tiene clara la opinión pública cuáles son estas diferencias estratégicas. Uh -huh. Puede ser gravísimo. Para la seguridad de los colombianos, sí. eso puede ser muy grave. De, déjeme, y ustedes se van a, a, al tema de inteligencia. Yo yo salto un poco quedándome en el tema LN. Creo que se abre un nuevo capítulo de enfrentamiento político alrededor de lo que va a ser la investigación de la bomba del general Santander. Este fue el trino de hoy eh, del ex candidato presidencial, el senador Gustavo Petro, eh, a propósito de la captura del señor Carvajal. Este es el único capturado eh, que hay del de atentado de la semana pasada, del jueves de la semana pasada. Y entonces, publica él, eh, Radio Humana publica la carta de Ricardo Andrés Carvajal, sindicado por Néstor Humberto Martínez de ser autor del atentado de la escuela de cadetes de, de la policía. Juzguen ustedes. Y en la carta hay un largo relato donde él explica que fue Mamando Gallo que eh, mandó y habló con alguien que estaba intervenido y le dijo, no, es que pusimos la bomba y nos toca encaletarnos. Eh, y aquí se abre entonces un nuevo eh, campo de disputa político alrededor de este atentado que involucra a Néstor Humberto Martínez y a Gustavo Petro, quien muy hábilmente eh, retoma y se pone en la agenda eh, del discurso y del debate público, eh, Felipe. Bueno, sí, a mí primero esa carta también me parece un poco rara porque si era un atentado tan planeado de tal manera, como por qué dirían eso en esa conversación, me parecía como una cosa súper infantil. Y luego también me gustaría comentar que, que, que creo que lo de Petro no ha sido hábil, creo que, que la... la postura que ha tenido Petro desde los atentados eh, luego con lo de la marcha ha sido equivocada y la ha querido de nuevo convertir en una, en una lucha política y en unos beneficios políticos eh, para él y para sus ideas y creo que, que justamente esa no debería ser eh, la actitud de ningún lado. ¿no? Estamos ser. hablando de políticos. Estamos habla sí, estamos hablando de políticos, pero, pero, pero es que me parece que, 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 que los políticos, políticos deberían por, un, por sí. una vez eh, decir esto supera la confrontación pequeña política que tenemos y esto es una cosa mucho más seria, mucho más grave, de nuevo con un acto de una absoluta barbarie y de una, de una eh, terrible violencia. A ver, y, y yo compro la idea de que, que tal vez la, 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 la relación, la reacción de no ha sido la mejor, pero sí hay una queja legítima eh, acerca del proceder de la Fiscalía General de la Nación. Y es decir, coger a alguien tan rápido que puede no estar involucrado y presentarlo como el gran responsable, eh, con unos testimonios, con un audio eh, y como una nueva falla de la fiscalía eh, ya emproblemada de Néstor Humberto Martínez. Sí, bueno, yo no me apresuraría a decir que es una falla, pero tampoco diría que es una yo creo que eh, Gustavo Petro se equivoca en ese trino en un punto, y es que que yo sepa, ese señor no está sindicado de nada. Eh, están investigando su conducta en ese caso, pero que yo sepa, no le han imputado. Entonces, yo sí le imputaron cargos el sábado y con medida de aseguramiento, incluso, y la medida de aseguramiento fue en la cárcel, sobre la base de que el audio era una prueba contundente si que hay, si que Si hay, hay medida de aseguramiento, entonces si se hay, equivoca ya. también Gustavo Petro en el sentido en que esto ya salió del ámbito de la fiscalía, porque las medidas de aseguramiento tienen que ser aprobadas por jueces que Exacto. no están bajo el control y no tienen nada que ver claro. con Néstor Humberto Martínez. De modo que no sé si ese señor sea responsable o no, si es inocente, espero que lo más rápidamente posible pueda estar libre, como le sucedió al muchacho que conducía la motocicleta, apareció en unos videos, que fue y se presentó, aclaró su situación e inmediatamente quedó libre de toda, eh, libre de toda sospecha. Pero, pero, pero a, además de este punto, yo creo que, como decía Felipe, todas las reacciones de Gustavo Petro, tanto al atentado como a la marcha, a los hechos posteriores e incluso al episodio de Venezuela que comentábamos ahora, lo que muestran a mi modo de ver es una profunda desorientación moral que, que, que ya ni siquiera se queda uno como corto de conceptos para, para describirla. A ver, pero es bueno, como pero unos digamos, malabarismos. Digamos que Petro no era de, de, de sus afectos antes de todas no, estas reacciones, ¿cierto? No, ¿sí? no, no, no. Y no, y no lo sigue siendo. <risa> Men, <risa> yo creo que, <laughs> que más allá de que no sea del afecto sí. de uno, Daniel, es como el hecho, Aprovechar echar una situación tan difícil para el país para 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 hacer política sí y, y para mantener una pelea ahí que no tiene digamos que no tiene sentido en un momento como eso este. yo creo que más allá de uh -huh. que uno esté de acuerdo o no con Petro creo que estoy de acuerdo con, con que está haciendo las cosas mal en este momento que de nuevo es lo, ¿Sí? también lo mismo que están haciendo el Centro Democrático eh, tratando Exacto. de justificar es que sus los posturas es de, de derecha sí. y de izquierda se parecen mucho en eso ah, yo escuché a una senadora del Centro Democrático el día del del atentado decir en radio que lo, grave, lo más grave que pasaba ahora en Colombia era que los militares ahora no se sentían, tenían miedo de disparar porque luego los iban a judicializar entonces que había que darles eh, más libertad de disparar o sea un, una cosa, un disparate absoluto que se justifica todo según la narrativa esta del perfecto enemigo. Me voy a la pausa, nos quedan temas todavía, tenemos eh, el, la renuncia del director eh, de la empresa de medios públicos eh, de Colombia, Juan Pablo Vieri, tenemos también desarrollos eh, en el caso de Odebrecht, el juicio contra José Díaz Melo, el exdirector de Corfi Colombiana eh, del Grupo Aval. Con eso regresamos. <music> Seguimos en Zona Franca, son las 9 y 44 minutos de la noche y llegamos eh, a un tema que es eh, bastante ingrato para mí personalmente porque eh, conozco a Juan Pablo Viera y fue mi colega acá, es mi amigo, eh, y hoy renunció como director de RTBC. Después de un eh, largo episodio que incluyó una grabación eh, a una reunión privada, que incluyó varias declaraciones públicas de él, eh, él hoy en Blue Radio, eh, en el programa de Camila Zuluaga, dice que no hubo censura, no hubo la tal censura, así lo explica él. A mí que me prueben que hubo censura, para que empecemos a hablar. Censura, y lo podemos eh, recordar, lo primero que hay que definir de censura es que, ¿cómo se configura? Según la Corte Constitucional, en sentencia T-104 del año 96, la censura consiste justamente en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea por la razón de ser contraria a una ideología determinada, incluso si dicha ideología es acogida por la mayoría de habitantes de una reunión o de todo el territorio colombiano. Los puros criollos no tienen o no deben tener contenido ni político, ni ideológico, ni de opinión. Es un programa cultural y académico. Por tal razón, no se configura el acto de censura. Y además, porque los puros trollos, vuelvo y repito, no salieron del aire de RTVC Esa es eh, la explicación. Igual él eh, presentó su renuncia irrevocable. Yo les pongo un pedazo de la grabación de esa reunión, eh, donde presuntamente fue grabado por la exdirectora de Señal Colombia, que en ese entonces trabajaba con él. No, ni más que y puya? No. Vi que algo, algo publicaron, pero eso fue hoy, ¿no? Sí. No, 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 no no he no, tenido chance de verlo. Lo de la puta, es que ni, o sea, ni ese señor que fue elegido políticamente por el pueblo, por, los, por las grandes mayorías, ni esta empresa que está de la que yo de la vez, estoy dispuesto a mandarme el sonsonete ni de la puya, ni de él, mucho menos. Ese es el típico, el típico que, que en serio, para algunas vainas, viene a cobrar la ventanilla muy puntual. Y para otras, entonces, ahí sí demigra de quien le paga. O sea, le muerde la mano al que le comer. Es una muy buena señal. Marisol, ¿usted qué piensa? No, yo creo que definitivamente, pues sí, con todo el pesar que da Juan Pablo, se equivocó. Se equivocó porque... Primero porque negó una censura cuando empezaron a, a decir que quería vetar a Santiago Ríos pues él lo negó. Pero hubo un audio que lo puso en evidencia. Y por otro lado, Daniel, yo creo que es que... Eh, eh, pues uno la manera como se refiere a Santiago Rivas, la manera como dice viene a cobrar, pero, o sea, le muerde la mano a quien le, a da, quien de comer, le da de comer. Que creo que lo dice textualmente sí, después. Lo dice textualmente. Pero adicionalmente es que eh, eh, probablemente no entendió eh, Juan Pablo Vieri que. Eh, un medio público, nada nada más, más propio de la ciudadanía que un medio público, un medio público no es del gobierno, un medio público es de la ciudadanía y él ahí habla como si eso fuera una cosa del gobierno y el que no esté de acuerdo con el gobierno pues que no esté, yo creo que esa fue la gran equivocación de él. Sí, y yo, yo al principio en, en mi monólogo decía: hay temas eh, eh, muy importantes como lo de Guaidó y hay otros tan, eh, no tan importantes como lo de Vieri. Pero si algo tiene importante este tema es, es la diferencia entre eh, y a la función de los medios públicos, Felipe. No, yo creo que, que sí está ligado a lo que estábamos, a lo que estábamos hablando de, de cómo se está configurando un discurso de poder, y es, y es decir, es, utilizamos este medio que es público y que, y que se paga para que haya una pluralidad de información, una pluralidad de, de opiniones. Y de nuevo, no, él puede apelar a una, a una definición de lo que es una censura, de lo que no es una censura, pero ahí está el hecho y es que los castigaron por tener una opinión en contra del gobierno y los castigaron porque los movieron de horario y fue como una advertencia, como decir, no los sacamos, pero si ustedes siguen tocando temas que son incómodos para nosotros, los vamos a ir sacando más y más y más. Y para mí no cabe duda que eso es una censura. Él tiene un punto, ¿no? Él, 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 al cambiar en los puros criollos, que no es un programa de contenido político, no está impidiendo ningún tipo de discurso político, es decir, no está eh, acallando las opiniones de, de, de Rivas en su oposición a la ley Mintic. Pues por lo menos en los puros criollos no, pero al sancionarlo de esa manera, sanciona sus opiniones que da en otras partes. Mire, yo eh, eh, creo que sin duda se equivocó y se equivocó muy gravemente. Yo a, a Juan Pablo lo conocí superficialmente aquí cuando venía a, a este programa y él, y él estaba aquí en el canal y no soy ni amigo de ni nadie para darle consejos ni recomendaciones, pero yo le diría que eh, hizo lo correcto al renunciar, pero haría más aún, eh, eh, acertaría aún más si en vez de seguir defendiendo su conducta se tomara un par de días y, y saliera y dijera, ¿saben qué? Me equivoqué, tienen razón, me equivoqué. No fue correcto lo que hice, no fue correcta, la, no fueron correctas las cosas que dije, y acepto ese error. Si se sigue defendiendo, va a seguir generando resistencia y va a seguir generando opiniones en contra de su actuar. Si sí. reconoce que estuvo mal, yo creo que. Eh, eh, todo el mundo va a, a, a extenderle una, una disculpa, entre otras cosas, porque sus calidades como persona de medios no están en duda y, por supuesto, no se le va a decretar ninguna, ni, ninguna especie de muerte profesional. Por no esto. van a censurar. Pero, ¿Ah? No, pero yo pensaría <laughs> que, que sí, que lo que... Pero, que... No, pero entonces eso sería, eso es una buena pregunta. ¿Es Juan Pablo Víger iba a ser censurado en su vida profesional. Ah, bueno, no lo, no lo sé y eso no constituiría censura porque nadie está obligado a contratar. Eh, a nadie. Lo único que yo creo es que si él sigue sosteniéndose en una posición que es insostenible. Entonces, ¿por qué censuró a Rivas al que, no renovarle el contrato? Eh, eh, Juan Pablo Vieri. No, yo no sé si censuró a Rivas al no re, eh, renovarle el contrato y nada, pero la intención de censurarlo es manifiesta en las, en las grabaciones y es que lo está castigando por unas, por unas opiniones suyas. Ahora, eh, yo insisto. Casi ningún funcionario en Colombia tiene la costumbre de hacerlo y yo creo que valdría la pena que alguien le hiciera el experimento a ver cómo le va. Todos se defienden y se defienden y se defienden y, per, y, y de ahí en adelante siguen generando resistencia. Um, ¿Qué pasaría si sale y dice, bueno, tiene razón, me equivoqué? Sí. Y, y ahí, ahí también crea una cuestión de, de lenguaje, ¿no? Que es la forma como se refiere al periodista, como esta cosa violenta de nuevo de, de decir, viene y cobra y luego... Y pero tam... ¿Era una conversación? ¿Usted sí, no ha grabado pero podría, alguna vez? Podría, no, si no lo graban es terrible, pero, <laughs> pero, pero podría haber dicho, me equivoqué en el lenguaje, me equivoqué en los argumentos que, que estoy utilizando. Y otra cosa que me parece también un poco, un poco fuera de lugar, es decir, en un programa político no se puede dar opiniones políticas, porque en un programa cultural no se sí. puede hablar de cosas políticas, porque ¿para qué tiene entonces un programa cultural ¿no? en su programación? Eh, Creo que valdría la pena una, una disculpa aún después de que lo hubieran sacado. Y no solo a Santiago Rivas, sino, mire, yo creo que a todos los colombianos, porque lo verdaderamente grave de las, de las declaraciones de Vieri en esa grabación, ni siquiera me parece que sea tanto la cuestión de Rivas como tal, sino el hecho de que presume, su premisa es que ellos, por ser gobierno, son los dueños del canal. Exacto. Y yo creo que eso es... Y creo que es eso fue lo a lo que se refirió Marisol, sí, con que... esos es, eso es, eso es, Los medios públicos son de los colombianos, ¿Son de los no colombianos? son del gobierno, son del Estado. ¿Y han sido ¿sí? así tradicionalmente? Bueno, ese sí es un buen punto. Yo creo que todos los gobiernos lo usan, claramente, para, hacer, para hacerse propaganda, para, para, mo para mover sus, sus temas, pero bueno, no lo hacen de una manera tan descarada o con la arrogancia. Que parece que, que fue digamos como la constancia en este caso. Se hizo un poco con Holman Morris. En ese momento. Pues se capital. está haciendo con Enrique Peñalosa, también, decir, el canal capital hace rato Del Antioquia, Los canales sí. regionales tienen. Eh, sí, digamos que hay, hay, que esto sirva de elección para muchos más. Eh, nos queda un tema todavía, sigue todavía el juicio contra José Elías Melo, el eh, exdirector de Corfi Colombiana. Con eso, eh, con los desarrollos en ese juicio que involucra al grupo financiero más grande de Colombia, y de Odebrecht Regresamos. Seguimos en zona franca. Nos quedan cinco minutos de programa. Les voy a poner eh, lo que dijo Gabriel García Morales. Eh, el primer capturado, si lo recuerdo bien, en el escándalo de Obrecht, ¿Sí? Ya se declaró culpable el ex viceministro de transporte de Álvaro Uribe en el último trayecto de su gobierno. Eh, y esto es lo que dice en eh, el juicio contra José Elías Melo. Cuando el señor Luis Bueno me hablaba del de compromiso del soborno, siempre mencionaba a su jefe. Eh, y hablaba de Marcelo de Brecht. Y eh, mencionaba al señor José Elías Melo. En representación de Gorfi Colombiana. ¿Qué mencionaba en detalle el señor José Elías Melo Acosta? Que ellos habían aprobado eh, el monto. En palabras del señor Luis Bueno, ellos asumían el, el, el porcentaje que le correspondía. Que era entre 30 y 32, no recuerdo. Y entonces, ojo, el, el testimonio es que Luis Bueno le dijo que Melo sabía. Pero. García no pudo decir lo que todo el mundo esperaba, creo que eh, en este juicio, y era que él sabía que Melo sabía. Pues, eh, pues mira, yo creo que llevamos cuatro días de juicio y lo más sorprendente de todo es que realmente no se ha sabido nada nuevo. García Morales llegó a decir... Eh, eh, su turno fue ayer y llegó a decir es que eh, Luis eh, bueno. bueno Junior lo envolvió de tal manera, lo sedujo ofreciéndole una plata para un emprendimiento, sí. lo sedujo diciéndole que le iba a pagar por unas asesorías, hasta que terminó él eh, supuestamente de manera ingenua, dice él, eh, traspasando la línea de la, de la, de la ilegalidad. No, no dijo nada nuevo. Luis Bueno dijo, me lo sabía, fue el único que dijo, me lo sabía, pero luego el, 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 el expresidente de Obras para América Latina, no. Mameri, dijo, yo no tenía por qué estar enterada de nada porque para eso tenía a Luis, a, a Luis bueno, bueno. Todo único... depende de Luis sí. Bueno. Entonces, ¿por qué? porque Mameri dijo... Eh... A mí Luis Bueno me dijo que me lo sabía, pero yo no sé de primera mano si me lo sabía. Yo, yo realmente mirando todas las declaraciones de estos cuatro días, yo diría no han dicho nada. La gran expectativa para este enero en el caso de Brecht era que los brasileños iban a a revelar sí. la dimensión de los sobornos y sobre todo contar quiénes recibieron los sobornos, no han dicho nada nuevo y lo peor de todo, en eso digamos que tiene razón el procurador eh, general que dice, no, no han confesado, le han incumplido a la justicia sí. norteamericana y ahorita a la justicia colombiana. Andrés... Y había una expectativa todavía con más carne que era si Sarmiento sabía y Luis Bueno dijo Melo sabía Melo, estuve de acuerdo, Melo dijo que le iba a ir a decir a Luis Carlos Sarmiento Jr., pero no me consta que le haya dicho sí. entonces hasta el momento no hay ninguna prueba de que luis carlos sarmiento ni padre ni hijo hayan estado al tanto de esto pero hay una sugerencia de que podrían sí, haber sí, estado sí, y al tanto de melo, eso, y eso y, no había sucedido y, y, y yo pensaría que en la próxima eh, diligencia con melo le tendría que preguntar bueno si fue a decirle o no y eso sería muy interesante de todos modos eh, eh, hay, una, hay, hay una cosa que para mí está clara, no sé si estoy interpretando bien los hechos, pero incluso basándome en las propias defensas que, que ha hecho la empresa Corficolombiana, aquí hay una cosa muy grave y es que una empresa... Tuvo conocimiento de una de las operaciones de corrupción más importantes, tal vez la más grande sí. de la historia de Colombia, y lo único que le importó fue que le devolvieran su parte de la plata. Eh, Felipe, yo no lo voy a meter aquí en los rollos de este caso. Le, le, yo le había dicho que le iba a hacer una pregunta así, pero se la voy a cambiar. Eh, usted, que es un tipo de estéticas. ¿Qué tal la estética de la justicia colombiana? Este es el juicio del año, ¿no? Lo que acabamos de ver es el juicio eh, del año aquí en Colombia y así se ve el, la justicia ese, colombiana. Ese video deja mucho que desear, eh, sobre todo de cómo se ve, del de audio que tiene, la imagen que tiene y lo que tú decías de la, la esperanza de que algún día se, se vaya a saber algo se revele algo, yo creo que la verdad ahí es tan oscura como la estética misma del video. Y, y entonces eh, <laughs> la resolución, eh, o sea, yo creo que eso ayudaría a la imagen de la justicia, una cámara de mejor resolución, más que es, es, es una cosa que no sería tan difícil, ¿no? Que contraten, pues, a Bieri, eh, que contraten a Vieri para que les haga la producción y les haga una cosa más bonita y todo, porque sí se ve fatal. Se ve fatal. Sí, sí. Bueno, eh, eso es, es bueno, mejor que los de Estados Unidos, allá en Estados Unidos, pues ni siquiera presentan la imagen. Ojo, las los, cortes, los, en las los cortes los federales. En las sí, cortes en las federales, federales, pero en las cortes estatales. Sí, sí, sí se puede, y por eso entonces el juicio de O.J. Simpson, eh, que fue en la corte eh, estatal de, 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 California, de California, entonces claro. sí tenía toda esa imagen. Es que nos falta mucho hasta en los escándalos. No, pero 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 y, y, yo, yo creo que esto es importante, no es solamente eh, cosmético. No, porque... no, más allá de la broma sí eh, digo tendría que haber una, una cosa un poco más. Pues porque eh, esa es la, la imagen de la de la justicia, la majestad de que carece la justicia. Un, un paso fue la toga, no, ponerles toga a los jueces y a los magistrados que antes no usaban, pero yo no sé qué tanto haya contribuido a eso a mejorar la estética de la, no, ahora se sobre todo cuando la toga se identifica con el cartel pero, de la toga. Bien, una, volviendo a los asuntos de fondo, Daniel solamente una anotación a mí digamos la declaración más sorprendente para mí de estos cuatro días fue la de Luis eh, Eduardo Darocha que dijo yo pertenecía a una oficina de la que hacíamos parte siete personas que nos encargábamos de sacar la plata que no entraba a contabilidad, uh -huh. es decir reconocen de una manera absolutamente cínica y descarada que tenía una oficina para hacer todos claro. los sobornos. El Departamento, en todas en todas de, Departamento de Operaciones de Estructuradas. Es, es, El es, Departamento sí. de Operaciones Estructuradas. Yo creo, creo que amado. no hemos hablado mucho de los, de los brasileños, pero a mí me parece que son absolutamente eh, descarados. De eso se ha hablado poco en Colombia, pero son absolutamente descarados cuando dicen tranquilamente sí. que tienen eso. O sea, bueno, eh, hay gente que tapa y bueno, eso puede ser peor, pero reconocer que había una oficina para los sobornos, para los pagos oficial, eso a mí me parece terrible. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes eh, tres sí, por gracias, haber estado eh, aquí hoy. Muchas gracias a ustedes eh, por estar con nosotros. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.